8 venía a mi casa. Yo tiraba las llaves por la ventana, las 8. Uno me traía fruta, otra me traía comida, otra me traía el pan, otra me traía lo que fuera. Me sacaban, y cuando yo pude salir, esta es la promotora de sacarme a todas partes, porque si no fuera por ella, a veces no saldría. Eso es cierto, como que estamos aquí sentados. Yo soy una persona agradecida de las amigas. Con la libertad que tengo ahora de salir, de entrar cuando quiero, tengo 6 hijos, que son muchos, ¿eh? Y sí, 9 nietos, grandes ya. Me podían decir, ya, mamá, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué vas aquí? ¿Por qué vas allá? Mis hijos dicen que yo como no pago el libro. Yo no sé cuando quiero. Yo tengo una muy grande en paracaídas, los parapentes de Cristo. Es la única emisión que me queda para que mis hijos cualquieran de Bueno, lo siento mucho, pero yo lo he pasado también, es un duelo. Sí, hay que pasar. Pasa que son tantos años que te esperan. Sí, y lo mío, igual, son 40 años. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora de aquí en adelante es otra. Son muchos años que lo estamos haciendo. Mira, Pilar, pero yo entonces tenía, pongamos, a... Hasta aquí que estoy yo, pesada. Es lo que yo con esto tengo. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Acción! Ana, ya está bien. Ni viajes, ni restaurantes, ni salidas, ni teatro, ni viajes, no, nada. No tengo ganas. ¿Nada? Pues yo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que te tires por un paracaídas. ¿Por un paracaídas? No puede ser eso. Te tiras en un paracaídas. Yo me siento fantástica. No me la había esperado en mi vida ser tan famosa. Estoy en las nubes, oye, yo quiero un tío Oscar. Y con esta película me saldrá un novio. Que nos lleves al Oscar de Hollywood. Yo solo que salga bien y ahí va a estar.